Vamos, vamos cuatro. ¿Cuatro de intro? Sí. Vamos. Ketchup, salsa, golf y mayonesa. Tengo mucho lío en la cabeza. Mi super pancho es mi decisión. Lluvia de papa. Granizo de papa. Lluvia de papa. Granizo de papa. No quiero mostaza ni picante. Solo quiero un pancho impresionante. Mi super pancho es mi decisión. Lluvia de papas, granizo de papas. Lluvia de papas, granizo de bueno, ¿no? Uh-huh. Sonó lindo. Sí, no, sonó espectacular, ¿eh? Tremendo celular, maravilla. Sí, está piola. ¿Grabaste? Grabé todo. Joya, directo a YouTube. Bueno, chicas, tengo un anuncio que hacerles. Vieron al centro estudiante de la escuela. Bueno, y ahí estoy medio metido, soy el presidente, ¿eh? No sé si saben. Y bueno, estamos haciendo la bienvenida a los chicos de primero y lo tengo que pensar, ¿viste? ¿Eh? Bueno, toda una reflexión. Maravilla. Bueno, tenía pensado que nosotros, Mamut, sea la banda que toque la bienvenida, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué les parece? No, buenísimo. Manso. Che, pero no tenemos baterista. ¿Y? ¿Cómo y? No podemos tocar sin baterista. Se consigue, listo, no es tan grave. Sí, buscamos uno. Claro. Además, ¿saben lo que yo veo de positivo en todo esto? Es que gente va a ir seguro. No corremos el riesgo en perder nada, ni en flete ni en sonido. Muy bien, maravilla, yo no daba ni un peso por vos. ¿Y cuándo es la bienvenida? Este sábado, ¿no? El otro dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. ¿Mm? ¿Nos ponemos en campaña a buscar batero? Sí, sí. Dale. Genial. Hice una ficha que quiero que peguen. A ver. Sobre todo ustedes en las cantinas. A ver, ¿me pasás una? Bueno, yo me tengo que ir. Nos vemos al rato. Dale. Chao, para ella. Es la octava maravilla. Así como lo agarra de los pelos y el hombre se mueve. ¿Entendiste cómo es? O... ¿Sabes qué va a estar bueno de esto? ¿De qué? De esto. Que cuando nos muramos y vengan los extraterrestres, van a leer esto y van a decir, ¿quiénes eran estos Pablo y Goyo? ¿Eran importantes? Y vamos a ser famosos. ¿Vos qué quieres ser cuando seas grande? Astronauta. ¿En serio? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Tú también? Manso, ¿y querés que vayamos al espacio juntas? Sí. Está buenísimo. Es la octava maravilla. Yo no necesito ir a la escuela. Acá está todo lo que tengo que aprender.
¡Epa! ¿Qué hacemos? ¿Pero será de Dios? ¿Cuántas veces les tengo dicho que no entren acá cuando no hay nadie y no revisen mis cosas, chicos? No me hagan enojar, si yo los quiero, tonto. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué andan haciendo? Nada. Y nada, están chusmeando, algo están haciendo. Bueno, nada, entonces. ¿Qué es esto que está sonando? ¿Esto? ¿Le gusta? Sí. Me lo trajo el difusor hace poco. Masacre. ¿Quieren una copia? Sí. Sí. Tomen. Masacre. El mamut. Zarpado. No sé qué me pasa. No puedo dejar de mirarla. ¿A quién? A Romina. Estoy hecho un tarado. ¿Qué dibujas? Cosas. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? Músico de rock. ¿En serio? Sí. ¿Yo también? Manso. Mi sueño es que tenga 1000 fans y una banda. ¿El mío también? Y también que la policía quiera arrestarme. ¿Pero que mis fans se lo impidan? Sí. ¿Querés que tengamos una banda de rock? Sí. Está buenísimo. ¿Y qué pasa si Romina me dice que no quiere ir al recital? Pesado sos con eso. ¿Por qué le tenés tanto miedo? ¿Cómo por qué? ¿Por qué no? Es que me le acerco, me suban las manos. Cuando me mira, me arden los ojos. Si un tipo como eso me invitara a un recital, yo no iría. Mira, si vos no te animás, otro sí. Y la vas a ver pasar. Las minas no esperan a que vos te decidas. Ey, ¿qué vas a hacer? Che, Romy. Hey, hola. ¿Cómo va? Vamos a tocar con la banda en la bienvenida de los primeros. Uh-huh. ¿Te gustaría venir a vernos? Sí, obvio. Vine. Vale, nos vemos. ¿Y? ¿Qué te dijo? Tenías razón. Me arden los ojos. ¿Viste? No sé qué tiene. Bueno, acá abajo ponemos el link del videito de YouTube. ¿Mm? Qué grande, maravilla. Sos el mascherano en las redes sociales vos. Sí, es que tengo plena confianza que esto va a ser un éxito. Igual consigamos baterista primero. Bueno, sí. En eso estamos también. Bueno, ahora sí, a invitar. Por acá estaría bueno, güey. Lagarto, ¿te pinta? Para venga gente. ¿A dónde? ¿El toque o la búsqueda de batero? Cualquiera de los dos. Vamos, peguemos otro. ¡15 minutos faltan para que sean las 16 horas! Estamos aquí en Iluminados por el Rock con una visita muy especial en nuestros estudios. Están Adrián, que no quiso entrar al estudio, no quiso entrar a la pecera acá. Adrián se quedó con Coco allá, están como en un incipiente romance. Pablito, que es el bajista, Maravilla, que es el manager de Mamut, que trajeron algo para contarnos. Bueno, muchas gracias, Beto. Estamos invitando a todos los chicos y chicas que quieren ir a escuchar a Mamut. Estamos dando la bienvenida a los chicos de primero de la Escuela Guillermo Cidade. Y también estamos buscando algún baterista que quiera compartir escenario con nosotros. ¿Compartir en otra banda o...? No, estamos buscando en realidad... Ah, están buscando ustedes, sí, batero. Sí. Bien, ¿no tienen baterista? No tenemos baterista. ¿Y van a tocar igual el sábado? Aunque no se presente ninguno, pero... No, la idea es que venga un baterista a acompañarnos. Bien, maravilloso. Pablito, ¿alguna característica en especial del batero? Que venga primero. Ah, bien. No importa, sexo, edad, no interesa. Que sea rockero nada más. Que sea rockero, bueno, entonces la invitación está hecha. Queridos todos, el próximo sábado, a la tarde, ¿a qué hora, Maravilla? A las 17 horas. A las 17 horas en la Escuela Guillermo Cidade, dándole la bienvenida a los chicos de primer año. Mamut toca en vivo, justamente...
por ese motivo, y están buscando batero, así que si algún batero se quiere prender a tocar, bienvenido sea. Nosotros seguimos con la música y poco, ¿qué le parece? Seguimos con la música nomás. Pero la canción, el minuto 32. Ajá. ¿Puedo sentar acá? Sí, obvio. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, tranqui. ¿Estudiaste? Sí, ¿vos? Goyo. ¿Qué onda con vos hoy? ¿Por qué no te quisiste sentar conmigo? No sé, ¿qué es eso? ¿Qué no sabes? No sé, no tenía ganas de sentarme con vos otra vez. ¿Y con Romina? ¿Desde cuándo sos tan amigo? Bueno, vos también te paranoiqueás con todo, no puedo hacer nada. Está todo bien, pero déjame tranquilo. ¿Pero qué? ¿Le hiciste algo? No. Flashó cualquiera, el chabón, así, de la nada. Preguntale a tu hermano, él vio todo. Sí, fue rarísimo, Para mí no va a venir hoy. ¿Cómo que no va a venir Goyo? Ya hay 13 personas que han confirmado en Facebook. No podemos estar haciendo papelones. Che, ¿y sobre el baterista? ¿Se ha contactado a alguien? No, todavía no se contacta a nadie. Lo que me preocupa es Goyo, que le importa un bleo a la banda. ¡Qué forro, Goyo! Che, esta es la banda. Está bueno, ¿no? Por lo menos sabe lo más importante, que sí. ¿Cómo andan los pibes? ¿Qué salió bien? ¿Qué es? Un afiche mamut. El sábado es nuestra bienvenida. ¿Saben que yo tuve una banda cuando era pibe? Qué buena banda. Ah, mira, qué bien. Sí. ¿Y por casualidad no tocabas la batería? No, yo cantaba. Ah. ¿Por qué? Y porque estamos buscando un baterista. Antes del sábado. Porque si no, vamos frito. ¿Saben que yo conozco un pibe? ¿Ah, sí? Sí. El baterista más salvaje que he visto en mi vida. Epa. Un animal, Un monstruo mitológico. Mitad hombre, mitad bestia. Yo les puedo decir dónde encontrarlo. Eso sí se anima, ¿eh? ¿Y cuándo es el toque? El sábado. ¿Este sábado? Sí, pasado mañana. Disculpame, ¿vos tocas algo? ¿Sos parte de la banda? Sí, pero no toco nada. Bueno, por favor, te pido que te retires. Hasta que él no se retire, yo no puedo tocar. Si alguien más no toca algo, por favor, que me avise ahora. ¿Vos? Bueno, si lo podés acompañar, por favor. Vamos. No, mentira, vengan para acá, si era un chiste, nada más. Me encanta hacer esos chistes. Bueno, empecemos. Sí, hay un pequeño problemita. ¿Qué pasó? Es que te falta el cantante. Bueno, empecemos sin él y después ya cuando llega da... Yo ya escuché el tema, pero bueno, si lo repasamos antes de que llegue, mejor. Lo que sí le voy a pedir, por favor, silencio. Como la lechuza, ¿sí? Chiquitito. ¿Sí? Dale, contá y vamos. ¡Tremendo! Brutal, Walter, ¿eh? Sos un pulpo. Gracias. Te dejo la ropa planchada, después guardala, ¿eh? No te quedes hasta tarde. Sí, Abu. Tranquila, en un ratito me duermo.
Después, no sé, para las demás materias. Dale, ¿qué otra te cuesta, además? Geografía. Geografía. Historia. Igual, historia, geografía. Goyo, ¿tenés un segundo? Ahora, estoy ocupado. Hola, Pablito. ¿Cómo estás? ¿Están ensayando? Sí, pero Goyo no está atento a los ensayos. Y bueno, lo estuvimos esperando. Quería saber por qué. Sí, ahora no. En serio. ¿Pero venís al ensayo hoy? Mirá que ya tenemos ahora un baterista. Los chicos están tocando. ¿Faltas vos? Hablamos después. Le tengo que avisar al chico este. A la salida hablamos. Bueno, ¿quedamos? Tengo que mostrar algo. ¿Qué cosa? No te vas a burlar, ¿no? No, ¿de qué? Y escribí una canción. ¿Escribiste una canción? Sí, escribí una canción. A ver, muéstramela. Es que no sé, me da un poco de vergüenza. Dale, muéstramela. ¿No te vas a reír? No. Bueno, está bien. Viste, yo quería escribir una canción que hablara sobre la esclavitud, sobre, no sé, la libertad. Pero se la quise mostrar a mi mamá y me dijo que no. Que escribiera algo sobre cosas más cotidianas. Pero... Ketchup, salsa, golf y mayonesa. Tengo todo un lío en la cabeza. Mi super pancho es mi decisión. Que se enganchó con Romina. Por eso no sabe convertírselo. Por eso no viene. No, vos decís. Sí, sí. Con Romina no puede ser. Sí. Viste, yo estoy leyendo esta revista que habla de los managers. Sí. Bueno, acá dice que el 87% de las bandas se separan por tema de minas. ¿Y el otro 13%? Y el otro 13% porque, bueno, los caga el manager, pero despreocupate que acá no va a pasar, ¿eh? Pará, vení. No sé. ¿Qué? Igual, Goyo va a ir el sábado, ¿o no? ¿Qué sé yo, lagarto? No sé, no sé. Sí, ya sé, les debo una explicación. No, a nosotros no. A Pablo. No podés colgarnos así. ¿Colgarte vos en qué? Si no sos de la banda. Aprendés a tocar un instrumento primero. ¿Qué te pasa? Nada, me pasa. Bueno, pero no vas a los ensayos. O sea, es tu banda, son tus temas, somos tus amigos. Es por Romina, ¿no? Esos gigantes elefantes no se ven nada distantes. ¿Venís al toque? Fíjate que esto va a explotar. Va a venir mucha gente. Un pan dulce también rifa. Sí, voy. No te den las piernas si te atrapan, que te espera. ¿Y? ¿Estás nervioso? No, no. Va, más o menos. Primera vez que tocas con público, ¿ah? Sí. Es otra cosa. En la sala de ensayo, uno se piensa que es Jimi Hendrix, que es Sting, que todo suena bien. Pero acá es donde está la posta. Cuando ves la reacción de la gente cuando estás tocando. Si les gusta o no. Acá es donde te transformás en un músico, ¿verdad? Arriba del escenario. Che, qué bueno que estés acá. En la banda con nosotros. A mí también me gusta. Estoy cómodo, loco. ¿Lo viste a Goyo por casualidad? ¿Goyo? ¿No sos vos, Goyo? No, yo soy Pablo. Goyo es el que canta. ¿No canta Maravilla? No, él es el manager. ¿No sos vos el manager? No,
Yo siempre fui el plomo, lagarto. Estaba convencido que Diego era el plomo. No, che, Goyo, ni idea, me mataste, no lo tengo. Che, yo ya estoy acá, ¿te pinta que vamos microfoneando la bata? Dale, yo estoy también. ¿Lo ves, lagarto? Nada, ni rastro. Uy, ¿dónde se metió? ¿Llegó? Señores, llegó el gran día, hay que salir a tocar. ¿Vamos? No podemos, no está Goyo. ¿Cómo que no podemos? No, van a tener que poder, ¿eh? Está todo listo, la gente está esperando, así que vamos. Sí, vamos, vamos. ¿Alguien lo llamó? Yo lo llamé, pero parece que tiene el celular apagado. Así no se puede. ¿Hay mucha gente? Hay gente, y mucha. ¿Está Romina? Está Romina y la vi con las ricas de sus amigas. Ahí está, miralo. Ahí está, bien. Pero, che, viejo. ¿Qué pasó, Goyito? ¿Ah? Me hiciste asustar, ¿qué te pasó? Nada, nada, perdón. ¿Estás bien vos, loco? Sí, tengo que hablar con vos, Pablo. Bueno, mirá, maravilla, necesitamos salir. Sí. Así que aguante, mamut. Vamos, 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 dale. Vamos, loco. Bien, bien, dale, lo podemos dejar para después el temita ese, ¿ah? El público no puede esperar, ¿vamos? Vamos, vieja, relájense. Nos vamos a divertir. Dale, vamos, que es el primer toque, ¿eh? Vamos. Gracias a los papás que han venido, profesores, alumnos, gracias por esta espera. Y para darles la bienvenida a los chicos de primer año, qué mejor que una banda de nuestra escuela que por primera vez se sube a un escenario. Con ustedes, fuerte el aplauso para Mamut. ¿Mamut? No sabía que nos llamábamos así. Manso nombre. Seguir así. No podemos seguir así. Perdón. Perdón, Pablo. Chicos, me voy. Fue la banda. Nos divertimos un montón, pero Mamut no existe más. Es que ustedes no se han dado cuenta de lo humillante que fue todo, parece. Nosotros también estuvimos ahí al lado tuyo. No hace falta que nos expliques cómo fue. Ayer con Diego vimos un cantante que es ideal para Mamut. ¿Qué les parece si zapamos un poquito, ah? Hola, Walter. Soy Jim Morrison, el Rey Lagarto.
Disponible también en cda.gov.ar.